Este fin de semana fui a validar a un partido en el proceso que ha sido denunciado por todos como una regresión en los derechos políticos venezolanos. Y cuando digo por todos, no me refiero solo a la MUD. Tanto el Consejo Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia no hayan escuchado los argumentos de los partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral se debe a la ciudadanía, se debe a la participación y los partidos son los instrumentos de esa participación. Que no hayamos sido convocados, que no nos hayamos podido reunir con un solo de los rectores del Consejo Electoral y que a trocha y mocha se haya impuesto este proceso nos parece preocupante. Nos parece preocupante. Efectivamente, hasta Juan Barreto y su partido Redes han denunciado el carácter regresivo de esta validación, que antes hacían los partidos en un año, llevando las firmas debidamente recolectadas por ellos y revisadas por ellos, y que ahora hay que hacer en unas horas, durante un fin de semana y en los puntos asignados por el CNE. Y eso que aún falta el periodo de impugnaciones, o como lo llama Jorge Rodríguez, Navidad. Por su lado, el Partido Comunista de Venezuela decidió no sumarse a este proceso porque ellos no iban... Mira, es que se lo tienen que escuchar a él porque es que, si no... Escúchalo ahí. Las comunistas y los comunistas somos perseguidos. Que un patrono privado público, incluso en este proceso, en las instituciones del Estado, cuando conocen la existencia de un comunista o de una comunista, lo persiguen y lo despiden. Entonces nosotros no le vamos a hacer favor a los capitalistas. Cuando dice capitalista se refiere a este gobierno. Es decir, el gobierno de Maduro es tan jodido que hasta los comunistas están siendo perseguidos y el Partido Comunista no le va a dar los nombres de su plantilla. El socialismo del siglo XXI persigue a los comunistas del siglo XX. Agárrame esa ballena por el chorrito, como diría mi prima de Pampatar. Entonces, Briceño, pero si además de todas estas razones te las pasas criticando a la oposición, ¿por qué participaste en este proceso? Bueno, porque querámoslo o no, sin partidos no hay democracia. Eso, mira, eso es como querer casarse y no querer pegarse la ladilla del noviazgo. Bueno, a menos que pidas una novia de esas por internet, las ucranianas o las filipinas. Pero como no venden democracias en internet, hay que pegarse los procesos que exige la democracia. Bueno, pero ya vamos, tú vas a decir que esto es una... ¿Tú todavía llamas a esto democracia, Briceño? No. No me parece una democracia, pero yo sí soy demócrata. Y en el momento que me rehúse a demostrarme como demócrata, les regalo al gobierno la cabulla, el chivo y hasta el palito donde se amarra el maldito chivo. Ajá, pero tú me vas a decir que son, estos son los partidos que son, o sea, estos son los partidos que tú deseas. Bueno, eso es como preguntar que si cuando pido papitas con helado, en realidad quiero yuquitas con chupichupi. De bolas que no. Pero lo otro... Lo otro es la antipolítica. Y no hay nada que disfruten más nuestros actuales esbirros que vernos irnos de la cancha gritando: ah, bueno, si no juego yo, yo no voy a jugar, vale, quédate con tu pelota, vale, haz lo que te dé la gana. Participo por más que las condiciones sean antidemocráticas, sobre todo para que el que está sosteniendo con el silencio de sus armas esta tragedia sepa que no fuimos una pila de confundidos los que votamos en contra de este gobierno hace más de un año. Ni somos de papel los que aparecemos en las encuestas bajo el rubro de arrecho, descontento, muy descontento con el gobierno. Somos, seguimos siendo cientos de miles de millones los que sabemos que ellos sostienen una mentira. Y seguir mirándonos a la cara como si no lo supieran es un lujo que les sale cada vez más caro. Ah, pero Briceño, por cierto, ¿y por cuál sigla votaste? ¿Por cuál partido? ¿Cuál validaste? En realidad no importa. Pero ellos lo sabrán cuando empiece a pararle su peo porque yo firmé. Hasta la próxima semana. Y recuerden, Dios no hace las cosas, tú las haces y Él se ríe. Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.